Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en el distrito de Bellavista, exactamente en el Jirón Zarumilla, y es que hemos llegado hasta este punto porque hace unos minutos la Corte Superior de Justicia del Callao ha declarado inadmisible la entrega del cuerpo del terrorista genocida Abimael Guzmán Reynoso, acusado de 30.000 muertes a nivel nacional por terrorismo. Lo que nos han informado, según el Poder Judicial, es que no se les va a hacer la entrega de el cuerpo a la esposa del genocida Abimael Guzmán, a la señora Elena Iparraguirre, también terrorista, quien viene purgando condena también por terrorismo en estos momentos. Como hemos mencionado, la Corte Superior ha indicado que es inadmisible el pedido de la esposa del terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Para poder recordar también un poco para todos los que se van conectando a nuestra transmisión en vivo, Abimael Guzmán fue capturado en el año 92 por el GEIN, en este caso el Grupo Especial de Inteligencia, este que era direccionado justamente por la DIRCOTE, a cargo del general Ketin Vidal de la Policía Nacional, donde se le atrapó, en este caso a esta persona, se le intervino en Surquillo, en la vivienda de Los Sauces, justamente de Surquillo, en el año 92. Justamente el día de ayer, tras la muerte del genocida, del terrorista Abimael Guzmán Reynoso, se estuvieron al pendiente de las diligencias y los protocolos que se iban a tomar para trasladar a este terrorista desde la base naval del Callao hasta aquí, hasta la morgue del Callao. Justamente ya se encuentran aquí efectivos de la Policía Nacional, quienes vienen resguardando esta zona, han cercado justamente el acceso a esta calle. Y bueno, vamos a estar al pendiente, ya que el pedido que realizó su esposa, la terrorista también Elena Iparraguirre, fue declarado inadmisible, como ya lo hemos mencionado en el inicio de la transmisión, ha sido declarado inadmisible por la Corte Superior de Justicia del Callao. Esa es la información que tenemos a esta hora de la noche, y vamos a estar ampliando también cuál es lo que sigue o qué, cuál es el protocolo que se va a seguir para, en este caso, si se va a cremar a este terrorista o cuál sería la diligencia. Vamos a estar a la espera de que justamente la Fiscalía y el Ministerio Público dé el aviso y la Corte Superior de Justicia se vuelva a pronunciar. Esa es la información que tenemos a esta hora de la noche en nuestra provincia constitucional, a las afueras, justamente en los exteriores de la morgue central del Callao, esto en el distrito de Bellavista. Si la cámara nos puede acompañar, tenemos aquí a personal del escuadrón de emergencia también apoyando en el resguardo de este jirón. Hemos mencionado que este es el jirón Zarumilla en el distrito de Bellavista, y se ha realizado un cerco en esta parte de el distrito de Bellavista. Hay que mencionar que este terrorista ha sido acusado, ¿no?, y estuvo purgando condena en la base naval del Callao, donde ha justamente estado purgando condena durante este tiempo, y finalmente por cadena perpetua. Lo que hemos mencionado también, que la DIRCOT, en este caso, quien fue la Dirección Nacional de la Lucha contra el Terrorismo, realizó pues esta captura el 12 de septiembre del 92, ¿no? Y hasta el momento Abimael Guzmán estuvo purgando condena, como hemos mencionado, en el centro de reclusión de la base naval del Callao. Esa es la información, entonces, a esta hora de la noche. Estamos observando cómo se encuentran
las calles en los exteriores de la morgue central del Callao, resguardada por la Policía Nacional, que finalmente están a la espera también de cuáles serían las diligencias por parte o qué es lo que se tomaría como decisión con respecto al cuerpo de este genocida y asesino de más de 30.000 personas en nuestro país. Esa es la información entonces a esta hora de la noche. Nosotros vamos a seguir llevándoles toda la información. Recuerden, sigan compartiendo nuestra transmisión para que así más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo, recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Vamos a seguir ampliándoles toda la información con respecto a el traslado y qué es lo que se va a hacer con el cuerpo de este terrorista y genocida que le ha hecho daño a todo el Perú. Esa es la información entonces a esta hora de la noche. Informamos desde este punto, Samuel Santos, para Prensa Chalaca TV.